Bueno, señores, gracias por seguir a esta hora de la mañana. Doy la bienvenida a tres personas que tengo acá junto conmigo. El señor Miguel Duluth es coordinador de responsabilidad social de Ágora. Muy buenos días. Hola, Edith. Bueno, esa plaza que todo el mundo conoce. Ilonka Herrera, Visión Mundial, buenos días. Buenos días. Y también Montserrat Jorge de la Fundación Operación Sonrisa. Yo tengo una canción que la mandaran, que era Ágora. Voy a pedirla para que ustedes de ahí se la lleven de una vez. Vamos a conversar sobre ese proceso que llega este año otra vez. Hay una canción muy hermosa, esa la vamos a compartir, pero antes me gustaría que ustedes nos dijeran en qué consiste. A fin de cuentas, se trata de sonrisas. Mucha gente le conoce, recuérdenos un poco de qué va. Gracias, Edith. Mira, este año es nuestra séptima edición. Tendremos y estaremos apoyando a cuatro fundaciones, como bien mencionaste, está World Vision, Operación Sonrisa, San Jude y Fundación La Merced. Este año estaremos enfocando dos que son de salud y dos que son de la parte de educación. ¿De qué se trata básicamente? O sea, para el público. El proyecto es, lo que queremos es solidarizar a la comunidad dominicana, apoyar a estas cuatro fundaciones que necesitan recolectar dinero para un bien que quieren realizar en la fundación, ya sea con la educación o en la parte de la operación de los labios para los niños. Ilonka y Montserrat, le pido permiso un momento para que veamos la canción que recoge muchas de las imágenes del año pasado, según tengo entendido, ¿cierto? De los años anteriores. De todos los años anteriores, entonces, que es una actividad muy bonita, porque está en el centro de la plaza, pero así ustedes pueden apreciarlo de forma directa. Cuando siembras la esperanza, de la tierra nace una nueva ilusión. Crece sin medir distancias, a lo ancho y a lo alto del sol. Y en sus ramas nacen flores, que son nuestros corazones, y despiertan mariposas, que se posan en la flor. Y el jardín de la esperanza va creciendo con más ansias, ya que el árbol nos da un fruto de la fe de nuestro amor. Vamos a ser el árbol de la esperanza, que las mariposas salgan de tu interior. Y cuando crezca que llegue hasta el cielo, y lo bendiga la mano de Dios. Vamos a unir nuestras ramas y flores, que nuestro abrazo esté lleno. Flores que son nuestros corazones y despiertan mariposas que se posan en la... Debo decir que esto no es una sección publicitaria, no lo es. Ellos vienen como entrevistados, sí, porque lo pudiera parecer por ser en la plaza y todo lo demás, y la gente está pensando, si fuera publicidad se lo diera de forma directa. No, estoy entrevistándoles porque realmente por los fines que tiene esto. O sea, como una contribución por los fines que tiene, porque los recursos que ahí se obtengan van destinados a fundaciones que trabajan con los menores. De modo que quiero dar las palabras a ustedes dos para que nos expliquen desde sus instituciones la contribución que están haciendo ahora y qué es lo que se espera que pase. Bueno, nosotros somos una organización internacional, World Vision. Tenemos ya 30 años aquí en el país y trabajamos con comunidades vulnerables. Básicamente nuestro enfoque es la niñez dominicana. Trabajamos proyectos de protección y de educación. En este caso, gracias al Árbol de la Esperanza, vamos a estar allí recolectando para una iniciativa de clubes de lectura que tenemos en algunas de nuestras comunidades, donde vamos a estar beneficiando 1.648 niños. En el Montserrat.
Bueno, nosotros somos Fundación Operación Sonrisa, estamos también, somos una organización internacional, estamos en más de 60 países y llevamos ya como desde el 1982 a nivel mundial y desde el 2009 aquí en República Dominicana. Pues con lo que nosotros hacemos en nuestro día a día es que operamos a niños con el labio fisurado y el paladar hendido. Entonces, es decir, los niños que ustedes quizás vean que tienen un hoyito aquí en el labio, que es lo más que se puede ver, pero los niños que tienen en el paladar, hay veces que no pueden comer adecuadamente, no pueden respirar adecuadamente. Entonces nosotros los intervenimos bien chiquititos para que ellos se puedan desarrollar en la sociedad. Me dijiste que eran 4 entidades, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras 2? Fundación San Jude y Fundación La Merced. Fundación San Jude la parte de cáncer y Fundación La Merced la parte de educación. Es bueno decirle a la gente qué se espera de ellos. O sea, el ciudadano de aquí, de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, o la gente que venga de fuera de este espacio urbano, que vaya a la plaza, sí. ¿De qué modo puede contribuir? ¿Cuál es la modalidad? Le invitamos a todos, desde el 14 de agosto hasta el 19 de septiembre, a colaborar con una flor que tiene un costo de 50 pesos. Al gusto pueden comprar la cantidad que deseen y así apoyar a las fundaciones que están participando. Es bien simple, bien práctico y bien bonito, obviamente. Sí. Las anteriores, por ejemplo, el año pasado, los años anteriores, ¿qué tanto ha contribuido a la gente? ¿Qué tan efectivo ha sido? Bueno, te puedo decir que hemos apoyado, bueno, entre los años ya llevamos más de 2.000 personas que han sido impactadas de manera directa. Se han recolectado más de $330,000 desde el 2016. Hay empresas que también se unen y aportan con un elemento corporativo. Y pues, sí. Bueno, pues para que apoyen, señores, a partir del día 14 de agosto. 14 de agosto. Es un espacio, además, es como divertido, ¿no? Sí. El que va ahí, que encuentra. Y las fundaciones van a tener actividades durante toda esta temporada, donde pueden asistir como las cuatro fundaciones. ¿Ustedes qué han pensado hacer? Bueno, es un poco sorpresa, ¿no? Sí. Tenemos talleres de pintura que con 4 fundaciones donde la gente puede invitar un sombrero y se lo puede llevar. Ah. Por igual tenemos actividades como cooking show, como un cuentacuentos. O sea que también es bueno ir con los niños. Sí, es algo familiar para que los niños desde pequeños vayan conociendo lo que es apoyar a las fundaciones y que tenemos este tipo de instituciones que hace un trabajo muy lindo. Y además ustedes son una plaza de mucho tránsito, mucha gente que va. Así que ya lo saben, señores, vamos a cooperar y que sepan, ese dinero se cuenta y va a las fundaciones, tiene un propósito. Directamente. Cuando usted compra una flor de esa, en realidad está cooperando para estos proyectos. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias a usted. Me alegro muchísimo, les deseo mucha suerte. Miguel, Ilonka y Monserrat por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué le parece, director, si nos vamos con lo que nos queda de la canción, para que es la que recoge otros años anteriores? Y estoy regresando de una vez para que entonces hablemos de política. Cuando siembras la esperanza, de la tierra nace una nueva ilusión. Crece sin medir distancias, a lo ancho y a lo alto llega el sol. Y en sus ramas nacen flores, que son nuestros corazones, y despiertan mariposas, que se posan en la flor. Y el jardín de la esperanza va creciendo con más ansias, ya que el árbol nos da un fruto de la fe de nuestro amor. Vamos a ser el árbol.